prueba tan corta, esa es una ventaja que no se puede dar, porque que hay que salir lanzado en velocidad en el estilo siguiente, y esto no es fácil de lograr, sobre todo cuando uno tiene determinadas características fisiológicas, o en este caso, que es más para una prueba más larga como los 400 metros. Georgina Bardach en la presentación oficial. Vamos a compartir estos 200 medley junto con Osvaldo, que está allí en Melbourne. Atento a una historia notable para nuestra natación, independientemente del resultado final. No es que nos resignemos, pero queremos dimensionar realmente lo que hizo Georgina en este mundial. Y todavía faltan los 400. Vamos a estar atentos a los parciales. Comienzo intenso de Katrin Hoff, ya en los 50 mariposa. Es bueno el trabajo que por afuera está haciendo Shane Rees de Australia. Georgina luchando con Julia Wilkinson en el séptimo lugar. Rees primera, la australiana dando el impacto en los 50 mariposas. Se afianza ahora como respuesta en los de espalda Whitney Myers de Estados Unidos. El tramo más tortuoso de la prueba ya pasa para Georgina, que hizo un parcial de 29.76 en el pase de los 50 mariposas. Fíjense la enorme distancia que hay para Georgina, solamente equiparable a la distancia que le va llevando Wilkinson. Está retrasada también Stephanie Weiss de Australia, perdón, Julie Hort Hansen de Dinamarca. Todavía muy cerrada la competencia entre las de punta, con Katie Hoff luchando mano a mano con Whitney Myers. Cerquita también se acomoda Kirsty Coventry, la representante de Zimbabue. Fíjense el tiempo, la distancia y el retraso que termina teniendo Georgina a partir de sus 50 de espalda. Ahora está en los 50 pecho y los 50 libres finales para tratar de recuperar territorio. La lucha de Georgina seguramente será por el séptimo lugar. Está por debajo del récord mundial, claramente, Kirsty Hoff. A ver qué puede hacer, perdón, Katie Hoff, a ver qué puede hacer en estos últimos 50, a ver si hay récord mundial o no con los 50 libres. Está en la línea de la referencia de récord mundial. Se le escapa un poquito esa referencia y se le viene acercando demasiado, pero de manera infructuosa, Kirsty Coventry. Será nomás victoria para la norteamericana con un tiempo ahí nomás del récord, 2:10:13. Creo que Georgina pudo conseguir el séptimo lugar en la parte final. 2:10:76 para Kirsty Coventry en segunda posición. 2:11:42 para Steffi Rice de Australia en la tercera. Estamos esperando el resto del clasificador. Osvaldo, tengo 2 centésimas de ventaja de Georgina, que habría terminado séptima en esta final. Osvaldo, ¿me escuchás? Sí, no te estoy recibiendo del todo bien, te escucho entrecortado, pero te escucho, González. Bueno, finalmente fueron 2 centésimas de ventaja para que Georgina quede en séptimo lugar, con un tiempo de 2:15:26, apenitas por arriba, 18 centésimas por arriba de su tiempo de clasificación. Hay una interferencia evidente que complica un poquito el contacto con Osvaldo, a quien volveremos a llamar en segundos nomás. Récord de campeonato para Katrin Hoff. Coventry segunda, Rice tercera. Séptima, Georgina Bardach era... Vamos a tratar de ser lo más claro posible. En el ambiente de natación no se esperaba, ni siquiera en su grupo de trabajo, que tuviera la final de los 200 medley. Su prueba son los 400 y tampoco quiere decir que los gane los 400. Quede claro, la lucha de Georgina está por ver si hay un podio en esos 400 para ella. El asunto es que, al margen de esta circunstancia,
ya haber llegado a la final era superar la media que se esperaba de la cordobesa. En la final, haber quedado séptima sigue siendo destacado, haber vuelto a nadar en un tiempo inferior. Ella ya había batido el récord sudamericano con 2:15.08, hoy con 2:15.26 estuvo también realmente por debajo de sus mejores marcas. Y finalmente a casi 5 segundos de la ganadora de la prueba, que fue la norteamericana Hoff. 7, casi 8 menos 20 de la mañana en la República Argentina.